Carlos Villacorta tiene información en vivo desde Tumbes. Carlos, adelante, te escuchamos. Gracias por el pase. Información en vivo para Exitosa Noticias. De acuerdo a la información de la Dirección Regional de Educación, hay varios colegios que se ubican en la zona de frontera que se encuentran en mal estado debido a las precipitaciones pluviales que se han venido registrando en este sector. De alguna u otra manera, infraestructura dañada que expone la integridad de los escolares que pronto iniciarán sus clases. Vale indicar que algunos colegios particulares ya comenzaron sus clases, sin embargo, hay bastantes instituciones educativas que se encuentran en mal estado y que perjudica la labor de, en este caso, de los alumnos que van a ingresar a las próximas horas a estudiar. Esa es la información que se maneja desde Tumbes, José.